Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Raúl. Saludos desde Venezuela. Bienvenidos al videotutorial número 8 del curso de POGRE, en el que dedicaremos la continuación de los constraints. Las constraints, o restricciones, son las encargadas de asegurar la integridad referencial en las bases de datos. Por ejemplo, se puede restringir o limitar el tipo de dato que puede ingresarse a una tabla. Los tipos comunes de restricción son los que estamos viendo aquí a continuación. El check, not null, for any keys, primary keys, e unis, o única. El check constraint. Este tipo de constraints son usados para asegurar reglas simples, como por ejemplo controlar o limitar el contenido que se va a almacenar en una tabla. Estos checks pueden referenciar a otras columnas en la fila que está siendo chequeada, pero a su vez no pueden referenciar a otras filas o a incluso tablas externas. Y tampoco puede ser llamado a otras funciones. Seguimos trabajando entonces en nuestra base de datos constraint. Y en ella construimos esta tabla conformada de la siguiente manera que voy a explicar. Como estamos practicando, yo estoy colocando acá arriba una sentencia que me permite borrar la tabla si en dado caso ya existe. Eso es debido a que estamos haciendo modificaciones y nos borre la tabla si existe, para así llevar a cabo algún cambio que hagamos posteriormente. Claro, esto no es recomendable hacerlo cuando estemos ya trabajando con información que sea importante. Para ello entonces tendríamos que utilizar lo que se conoce como el alter, que ya lo vimos anteriormente. La sentencia alter table. Con la sentencia create, creo mi tabla llamada panaderías, creo un campo de tipo serial que me permita crear una secuencia. Creo un campo llamado numpan, que sería el nombre de la panadería, cuyo tipo de dato es character bargin, y por defecto se le asigna el string nombre de la panadería. El campo dirección también tiene el tipo de dato character bargin de 100, como el que está acá arriba, de 100 de espacio. Y aquí es como se crea el constraint. Se coloca la sentencia constraint, o la palabra clave constraint, seguido del nombre del constraint. Especificamos la palabra clave check, que especifica que esta restricción es de tipo check. Y aquí, por ejemplo, colocamos esta restricción, que quiere decir que la ID de la ID de la panadería, que la ID de la panadería tiene que ser menor a 3. Una restricción que define que la ID de panadería es menor a 3. Si es mayor a 3, entonces estaría violando esta restricción. Colocamos que el OID, como no vamos a trabajar con OID en este caso, lo habilitamos como falso. Entonces, en esta misma tabla, insertamos los siguientes datos, que serían, para la fila 1, insertamos una panadería llamada el panadero, panadería el panadero, y le especificamos la dirección, nombre comercial, centro comercial, plaza. Como segundo registro, establecemos que la panadería se va a llamar panadería el pan nuestro de cada día, ubicada en el centro comercial Trapichito. Este es un lugar donde yo vivo. Y el del tercer registro sería panadería, se llamaría panadería el panadero. Como está acá arriba, bueno, vamos a cambiarle esto, vamos a colocarle panadería
El madrugador. Ubicada en el centro comercial El Recreo. O en el centro El Recreo. Más abajo le establecemos el comentario que ya expliqué en el video tutorial anterior, que sería colocar la palabra clave comment sobre la tabla, el nombre de la tabla, y se especifica el comentario con el if. Y más abajo se especifica también el comentario, pero de las columnas. Sería colocar lo mismo. Comentario sobre la columna ubicada en la tabla panaderías, cuyo campo es nombre del pan o nompan, y se le establece por medio de la palabra clave is o por medio del is el nombre de la panadería o el comentario en forma de cadena de que va a tener ese nombre o ese campo de nombre nompan. Si corremos este script de la siguiente manera, ¿ustedes creen que pueda correr con éxito? ¿Pueden almacenar los datos con éxito? Pueden parar el video tutorial un momento y estudiar si se puede hacer. Bueno, pues entonces ejecutamos el script, el código. Y fíjense que acá abajo nos muestra un error. Vamos a acomodar esto un poco para que... Ok, nos muestra este error que nos dice que el nuevo registro para la relación panaderías viola la restricción check, que fue esta restricción que creamos, si la vemos acá arriba. Id pan check, yo le coloqué este nombre. Aquí podemos colocar cualquier nombre siempre y cuando no esté repetido en nuestra base de datos o en nuestro esquema. Y dice que nos está violando el check. Y eso es debido a que estamos insertando tres registros. Y la restricción era que la cantidad de ID del pan o ID pan que tenía o que tiene las panaderías no pueden rebasar de los tres ID o de los tres registros. Y por eso es que nos dice que está violando la restricción check. Esta fue una restricción que colocamos por defecto. También podemos hacer restricciones de varios campos. Por ejemplo, podemos insertar datos en estas tablas, no solamente que se cumpla la ID del pan, sino, por ejemplo, otro nombre del campo. Por ejemplo, aquí podemos enlazar por medio de un AND que el campo nombre de la panadería tiene que ser diferente de espacios en blanco. Por ejemplo, aquí vamos a comentar el último registro que está insertando para que se pueda cumplir, para que no se cumpla el check, la restricción que le estamos estableciendo. Corremos nuestro código aquí, tenemos que cerrar con punto y coma ya que comentamos. Corremos nuestro código y ahora sí nos hace la inserción de los datos en la tabla. Ahora, por ejemplo, vamos a insertar una panadería que no tenga nombre, aunque eso es no se debería hacer. Claro, por supuesto, no existe una panadería que no tenga nombres. Eso sería algo ilógico. Pero vamos a dar el caso de que ocurra algo semejante, de que introduzcan un dato en la tabla, pero con datos nulos, con datos que no deberían de insertarse. Entonces borramos aquí el nombre de la panadería y ejecutamos el string. Ejecutamos el código. Otra vez el punto y coma. Le damos F5. Y aquí nos aparece el mismo error, que nos dice que el registro
que el nuevo registro para la relación panaderías viola la restricción check y de pan check. ¿Por qué lo está violando? Porque yo le establecí que el nombre de la panadería tiene que ser diferente de vacío. Y es por eso que no se tiene que guardar. Aquí lo estamos pasando vacío. Y es por eso que no lo guarda. Les recuerdo que podemos hacer esto porque acá arriba estamos borrando la tabla. Pero si no colocamos esto, lo que nos enviaría sería un error, porque estaría creando la tabla nuevamente. Y eso, claro, nos daría un error. Pueden haber más de una misma restricción. Por ejemplo, vamos a hacer otra restricción check. Pero con la diferencia de que esto no va a estar aquí, sino acá abajo. Quitamos esto, establecemos un coma aquí. Probamos esto. Le cambiamos el nombre. No puede tener, puede ser el mismo check, pero no puede tener el mismo nombre. Vamos a colocar aquí 2. Creo un nuevo registro porque no se validó de que este campo tuviera datos nulos. Si queremos validar que esta información del registro que estamos insertando no sea nulo, simplemente colocamos que el nombre del pan no tiene que ser nulo. Y borramos esto. Ejecutamos esto y nos aparece que el nuevo registro de la relación viola la restricción check ID pan check 2, porque le estamos estableciendo que el nombre del campo pan, o sea, del nombre del campo llamado nonPan, es not null y por lo tanto no nos inserta el nuevo registro. También podemos colocar esta restricción de la siguiente manera. Colocamos aquí abajo. Checa. El nombre del campo puede ser el mismo ID del pan, pero que sea mayor o igual a 0. Seguido del coma para que lleve la... para que le diga a Postgres que continúa la línea de código en la creación de esta tabla. Presionamos F5. Modificamos esto que estamos insertando. Vamos a comentar este dato y le vamos a colocar el nombre que tenía anteriormente. Ejecutamos. Y fíjense que no hace la inserción con normalidad. Simplemente estamos restringiendo que la ID tiene que ser mayor o igual a 0 y que a su vez tiene que ser menor a 3. O sea que no puede pasar ni ser igual a 3. También podemos colocar la restricción check en el mismo campo que estamos creando. Por ejemplo aquí, simplemente colocamos la palabra clave o la sentencia check para la restricción, donde le decimos qué dirección o mejor aún no lo hacemos, mejor no lo hacemos aquí, sino aquí en panaderías. Esto se lo damos en 100 como estaba anteriormente. Y aquí en el nombre de la panadería le colocamos esta restricción que nos acepte única y exclusivamente los nombres que contengan panadería. Para eso colocamos y like seguido de la expresión
que queremos encontrar, que en este caso sería panadería. Esta restricción simplemente no va a registrar los datos que contengan un nombre de panadería que a su vez contenga una palabra denominada panadería. Así nos acepta todas las palabras o todas las panaderías que contengan la palabra panadería. De no ser así, simplemente no las almacena o no se cumple el constraint check. Ejecutamos esto. Aquí tenía que colocar, era el nombre de la panadería, porque queremos restringir que el nombre de la panadería contenga la palabra panadería. Lo ejecutamos y fíjense que aquí nos guardó el registro de la panadería debido a que el registro que estamos insertando contiene el nombre de la panadería. Contiene en su nombre, contiene la palabra panadería. Fíjense que si no colocamos la palabra panadería, por ejemplo aquí, nada más dejamos el panadero, cuando vayamos a ejecutarlo, nos dice el nuevo registro para la relación panaderías viola la restricción check ubicada en panaderías, nos establece, nos especifica el nombre del campo, que sería nombre de la panadería, y nos dice que está violando esta palabra que sería check, nos está violando el check. Lo que nos está diciendo en ese caso es que este campo está violando la restricción que le estamos especificando, que en este caso sería panadería. O sea, este registro está violando esa restricción. Pero si colocamos panadería, ya sea en mayúscula o en minúscula, ya que colocamos ilike, él no va a aceptar tal registro. Por supuesto, nosotros aquí en este ejemplo estamos colocando una restricción al campo ID pan, pero normalmente esta restricción check se utiliza para evaluar precios, valor. Eso depende a qué proyecto estamos desarrollando nuestra aplicación. Podemos considerar que los constraints son como unas reglas. Ahora vamos viendo la restricción not null. El not null es simplemente una forma de definir que nunca un campo puede ser nulo o contenga datos nulos. Un campo es nulo cuando a este no se le ha establecido un valor, sino que simplemente se guarda como vacío. Esta restricción evita que este campo sea nulo que no contenga datos en blanco. Continuando con nuestro ejemplo, podemos definir que el campo dirección no pueda contener datos nulos. Para ello, se le especifica colocando o negando not null. Entonces vamos a hacer aquí una prueba. Diciendo que el tipo de dato es nulo. Si corremos esto, aquí nos aparece el error diciéndonos que el valor de la columna dirección es nulo o está violando la restricción not null. O si en dado caso no insertamos nada, ni siquiera la palabra clave null, sino simplemente lo dejamos así. Por supuesto, aquí quitamos los comas. Podemos comentarlos también. Y si lo corremos, fíjense que aquí mismo abajo nos muestra un error diciéndonos que el mismo error anterior, pues, que se está violando la restricción not null. Aunque no le insertemos datos a ese campo, al no insertar nada, en ese campo se define como null.
Y es por eso que nos está violando el constraint not null. Ese not null también se establece en el check, como vemos aquí. La restricción check puede trabajar especificándole el nombre del campo y colocándole por medio del is, que tiene que restringir que no sea null. También se puede hacer de esta manera, utilizando el check o simplemente colocando not null después del campo al que se desea establecer la restricción. Ahora nosotros aquí le especificamos la dirección, la cadena de la dirección. Y si ejecutamos esto, todo nos corre con normalidad y no se cumple el check. Continuamos viendo la restricción unique. La restricción unique o única asegura que todos los valores de una columna sean distintos, o sea que no se puedan repetir. Si existe una repetida, nos envía un aviso de un error, diciéndonos que se especifica o que se está especificando una fila repetida. O mejor dicho, el campo o los campos repetidas de unas filas. Vamos a practicar entonces mostrando un ejemplo en el código de cómo se construye el constraint unique. Al igual que el anterior, se especifica la palabra clave constraint y en ella se especifica el campo que queremos que sea único. Copiamos el campo, lo pegamos aquí y le asignamos la palabra clave. Yo lo coloco en mayúscula para que sea ordenado. Puede ser en minúscula también, no hay problema. Nombre de pan, pero colocamos aquí el nombre. Esto, yo me confundí. Aquí va el nombre de del constraint, que puede ser num pan igual, pero se le especifica que es única. Yo le coloco así para no enredarme aquí. Claro, puede ir cualquier nombre que le queramos especificar a constraint. Para eso depende de nuestro estilo de programación en Postgre. Cada quien puede definir una especie de regla para que lleven el control y lleven un orden de qué es lo que se está haciendo. Yo acostumbro a hacerlo así, coloco el nombre del campo seguido del tipo de constraint. Ahora aquí, después de la palabra clave, es que se le define qué campo queremos hacer único. En este caso yo quiero hacer único el campo id pan. No, nombre del pan, perdón. O el nombre de la panadería. Para que no exista el mismo nombre de la panadería en la tabla. Pueden haber varios nombres diferentes, pero nunca pueden haber dos iguales. Entonces, ya una vez especificada el nombre del campo, vamos a ejecutar nuestro código, donde le vamos a insertar dos nombres diferentes a nuestra tabla. Ejecutamos. Y si ven aquí, no se cumple ahorita el constraint unique que especificamos en el campo numPan, que significa nombre de la panadería. Ahora, si nosotros especificamos un nombre de panadería que sea exactamente igual a otro nombre de panadería, cuando vayamos a ejecutar el código, o cuando vayamos a insertar el dato, fíjense que aquí nos aparece un error donde se especifica que la llave o el campo unique que especificamos está violando la restricción de unicidad. Y aquí nos aparece el nombre del constraint que especificamos, que es este. Nombre
Pan y única. Esta restricción también se puede establecer de la siguiente manera. Como vimos anteriormente, también se pueden establecer de una vez en el campo. Por ejemplo, aquí continuamos nuestro código escribiendo unique. Y simplemente con esto ya tenemos que este campo nombre de la panadería es única. Si ejecutamos esto, aquí faltó algo. Si tenemos que comentar este coma, el error que tenía era que este coma lo dejé afuera. Y como no hay más código acá abajo, nos mostró ese error. Acuérdense que el coma es para informarle a Postgre que continuamos con nuestra línea de código. O que continuamos después de esta sentencia, continuamos con un siguiente código. Y para eso se establecen los comas. Entonces, como tenía el coma, se pensó que más abajo seguía otro código, pero lo que sigue es un paréntesis. Entonces dio error. Si ejecutamos esto, fíjense que nos aparece el mismo error de la duplicación del campo nombre de la panadería, debido a que se está repitiendo los mismos nombres. Fíjense que si colocamos aquí simplemente un espacio, ya automáticamente ese nombre no está repetido. Si lo corremos, ahora sí nos pudo insertar el nuevo registro en nuestra tabla. Y no se cumple el constraint unique. También de forma automática podemos especificarlo aquí, en forma de campo. Vamos a descomentar esto y colocamos aquí unique nombre de la panadería. Simplemente con esto ya tenemos el nombre de nuestra panadería o el campo nom pan como único. Si lo corremos, fíjense que de igual se está ejecutando. Acá arriba comentamos el que teníamos anteriormente y lo colocamos también de esta manera. Funciona de la misma manera. Podemos probarlo aquí. Y nos lanza o nos muestra el mismo error, que está duplicada el campo único. Si lo damos así, fíjense que corre correctamente. Ahora vamos viendo la clave primaria. El constraint clave primaria se utiliza para identificar en forma única cada línea en una tabla. A diferencia del constraint unique, es que el constraint unique definía como único los campos que nosotros especificamos. En cambio, el constraint primary keys lo que especifica o lo que da a conocer es que tiene que haber un registro o una línea de ese registro que sea único, dando a demostrar que esta línea es constituida por una serie de columnas, tiene que ser único y no puede estar repetido. El unique se podría definir como que tiene que dejar único un campo que nosotros especificamos, pero el primary keys deja único un registro que está compuesto por una serie de campos. Esto se denomina línea en nuestro registro o en nuestra tabla. Se puede definir línea o incluso filas. Eso es cuestión de costumbre de cada quien. Yo puedo definirlo como una línea, como algo horizontal, o simplemente una fila. Acuérdense que las filas de una tabla está constituido por uno o más columnas. Cuando definimos primary keys, definimos un registro único en la tabla. No definimos solo un campo, sino un único registro. Son parecidas, pero eso depende de qué manera nosotros enfoquemos el problema. Por ejemplo, con la ayuda del primary keys podemos enfocar
una relación a otra tabla que contenga una clave foránea, pero eso lo vamos a explicar ahorita, posteriormente. Incluso en una tabla se pueden definir varios primary keys. Esto se denomina claves compuestas. Si vemos nuestro código, podemos observar cómo se construye. Simplemente colocando constraint de restricción, se le especifica el nombre de ese constraint y se le establece la palabra clave primary y luego keys, que significa clave primaria. Luego, entre paréntesis, se le establece el nombre del campo que queremos convertir en primary keys. Como ven, ya yo lo ejecuté. Aquí nos aparece que fue creada el índice explícito para la tabla panaderías. Y así tenemos nuestra primary keys, así de sencillo. Si queremos también hacer que se establezcan otros primary keys, simplemente después de haber colocado el primer campo, se establece un coma y luego se coloca el siguiente campo que queremos establecer como primary keys también. Si presionamos F5, fíjense que ya tendríamos como primary keys tanto ID de la panadería como nombre de la panadería. Podemos ver la tabla que creamos. Presionamos F5, vemos la panadería y fíjense que en el código aparece los constraints que hemos creado. Vamos a bajar esto un poco. Aparecen los constraints que hemos creado y la que hemos declarado como primary keys. Fíjense que está ID de la panadería y nombre de la panadería. Todo con sus respectivos comentarios, como lo vemos aquí. En este caso entonces lo que está haciendo es concatenar la ID de la panadería junto con el nombre de la panadería. Normalmente esto se utiliza cuando se van a hacer combinaciones sin repeticiones. O también en la que dos campos sean el resultado de dos tablas. Esto por supuesto lo vamos a ampliar en un posterior video tutorial, donde dedicaremos la creación de un proyecto no tan grande, pero lo vamos a topar con estos problemitas. Mientras tanto, entonces lo vamos a dar así. Primary keys y la ID de la panadería. Lo corremos. Y todo está con normalidad. Y continuamos. Al igual que el anterior, si nosotros comentamos nuestra ID de nuestro campo primario y lo establecemos de la siguiente manera, colocándolo así, serial primary key, de igual manera como los anteriores funciona. De esta manera también se pueden establecer dichos constraints. Fíjense que todo funciona correctamente y esto es primary keys, solo que con la diferencia de que así nosotros establecemos un nombre y así nos ubica. Si en dado caso hay un error, la ubicación nos muestra el nombre del campo, de la tabla, y el error que nos va a salir, que en este caso si se repite el constraint, o si se repite la primary keys, nos muestra el error diciéndonos que está repetida. La diferencia es esa, que uno le puede establecer un nombre para que cuando salga el error aparezca la identificación de la llave primaria, o mejor dicho, el nombre de la llave primaria. Y de la otra manera no se le puede establecer el nombre, ya que sería automáticamente el ID de la panadería. Eso lo tomaría como el nombre. Yo en mi caso acostumbro a hacerlo así. También se le puede especificar, podemos comentar esto. Colocando aquí
Primariquíes. Se le especifica el ID de la panadería. Ejecutamos. E igual manera, de igual forma, se ejecuta con normalidad. También se puede especificar de esta manera. Se le coloca acá arriba, primary keys. Pero con la diferencia que se establece un constraint. Especificando el nombre. Puede ser el mismo que especificamos acá abajo. Lo ejecutamos. Aquí tenemos que comentar este coma. Y aquí nos sale que todo se ejecutó satisfactoriamente. Son varias maneras de hacerlo, pero depende del uso que se le vaya a dar. Aunque todos hacen lo mismo, por ejemplo, haciéndolo de esta manera me permite identificar un nombre. Haciéndolo de esta manera, toma el nombre del campo. Pero aquí, como le coloqué constraint, se le establece el nombre que yo le coloqué aquí. Bueno, ya sabemos para qué se utiliza el constraint primary keys. Nos deja único entonces un registro. Ahora, nosotros nos hemos preguntado algún tiempo, nos hemos preguntado alguna vez, ¿cómo podemos establecer una conexión entre tablas o una relación entre tablas que nos permita eliminar las relaciones o las dependencias que tienen estas tablas? Por ejemplo, yo tengo esta tabla llamada panaderías y esta tabla tiene una dependencia, tiene algunas dependencias. Por ejemplo, puede existir una tabla llamada panes de las panaderías, que son todos los panes que se hacen en la panadería. Entonces, panes de la panadería contiene estos datos. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros eliminamos la panadería o actualizamos la panadería? Queremos que esas dependencias hereden ese cambio que hubo en la tabla panaderías. Para ello se utiliza la primary keys y la clave foránea. Esto ayuda mucho a mantener las consistencias en las tablas. Por ejemplo, si nosotros eliminamos una panadería y no establecemos esta restricción, van a quedar datos flotantes, lo que indica que esos datos jamás podrán utilizarse nuevamente, a menos que por alguna mera casualidad de la vida se repita la secuencia y esta relacione los registros anteriores insertados. Pero eso generaría una inconsistencia de datos, ya que esos panes pertenecían a una panadería anterior que fue eliminada. Para ello fue creada la clave foránea. Una clave foránea o clave externa es un campo o campos que señala la clave primaria de otra tabla. El propósito de la clave externa es asegurar la integridad referencial de los datos. En otras palabras, solo se esperan o solo permite los datos que se esperan que aparezcan en la base de datos. Otro ejemplo de panadería podría ser que tengamos la tabla llamada panes de la panadería y deseamos agregar un pan nuevo, pero con la diferencia de que se le agrega un ID de la panadería que no existe. Al colocar esto, no se va a agregar ese nuevo elemento debido a que no existe esa ID de la panadería en la tabla panaderías. No hay una relación que permita entablar una integridad referencial. Entonces, lo primero es construirnos una tabla llamada panes de la panadería o panes panaderías. Vamos a colocar entonces aquí drop if system
y construimos la tabla. Creamos la tabla llamada panes panadería, que tenga una ID, puede ser ID panes, para no confundirlo con la ID que tenemos creada acá arriba, que es ID de la panadería. Vamos a crear una llamada ID de panes. Yo normalmente acostumbro hacerlo siempre con tres caracteres aquí. O sea, sería ID y lo que sigue con tres caracteres. Quedaría así, pero para no confundirnos vamos a agregarle otros dos más. Este va a ser de tipo serial, pero a su vez va a ser una clave primaria. Aquí va con E. Establecemos la ID de la panadería a la cual vamos a hacer la relación con la tabla panaderías, que va a ser un tipo de dato tipo integer. Vamos a colocarlo ordenadamente presionando tabulación. Creamos aquí otro campo llamado nombre de los panes o nom panes y escribimos el tipo de dato. Vamos a colocarle 100. También establecemos la restricción constraint. Colocamos el nombre de la clave foránea, que va a ser el ID. Para no confundirnos, podemos colocarle aquí foreign. Ese es el nombre. Colocamos la palabra clave foránea, colocamos keys y especificamos cuál es el campo que queremos hacer o cuál es el campo de la tabla a la cual vamos a convertir en clave foránea. Este sería entonces el campo de nuestra tabla, pero tenemos que referenciarlo. Tenemos que referenciarlo a la otra tabla a la cual queremos hacer la relación. Entonces colocamos aquí referencia y especificamos el nombre de la tabla, que si no se acuerdan era panaderías, la que creamos anteriormente. Panaderías. Y luego, entre paréntesis, colocamos el nombre del campo de esa tabla, que sería la ID de la panadería. Establecemos aquí y simplemente colocamos aquí punto y coma. Yo acá abajo ya había programado los comentarios sobre las columnas, donde especifiqué los campos donde iban a estar los comentarios. Aquí está el nombre de la tabla panes panaderías y el nombre del campo. Luego entre comillas se le especifica el comentario. Aquí me faltó el comentario. El comentario de la tabla panes panaderías. Y podemos establecer aquí un comentario que diga que estos son todos los panes de la panadería. Colocamos punto y coma. Verificamos que todo esté bien.
Vamos a correrlo. Aquí falta un punto y coma antes de correrlo. Ya me di cuenta. Y aquí no va este punto y coma. Aquí simplemente iba así y se cerraba el paréntesis que era este. Luego se establece punto y coma. Ahora sí vamos a correrlo. Aquí va es drop table. Ya me confundí. Que es borrar la tabla si existe. Pana es panadería. Vemos el de acá arriba, está igualito. Lo ejecutamos. Ejecutamos este trozo de código. Aquí nos aparece que la tabla panaderías no existe. Vamos a crearla. Y le vamos a insertar estos datos de una vez. Yo lo había borrado anteriormente. Entonces vamos a crearla nuevamente. Y ahora sí. Le especificamos el comentario. Y ahora aquí abajo. Corremos este trozo de código para que nos cree esta tabla. Y la referencia a la tabla panaderías en el campo ID del pan de nuestra ID de la panadería de nuestra tabla a la ID de la panadería de la tabla panaderías. Ahora sí, fue creada la tabla sin ningún problema. Ahora vamos a agregar datos a la tabla panes de la panadería, pero antes de hacerlo, acá arriba vamos a colocar la palabra clave cascade, porque si no colocamos esta palabra clave, que lo que nos quiere decir es que al borrar la tabla también va a borrar las descendencias de esta tabla, debido a que si no se lo colocamos nos sale este error que tenemos acá abajo. No se puede eliminar la tabla panaderías porque otros objetos dependen de él. ¿Y cuál es ese objeto que depende de él? Es esta tabla que creamos nosotros, cuya restricción foránea está referenciada a la ID de la panadería que establecimos acá arriba. Y por eso es que no lo puede borrar. Al nosotros colocar cascada, va a borrar cualquier relación que tenga que ver con la tabla panaderías. Por ejemplo, nosotros aquí, si vemos lo que tenemos actualmente creado, vamos a presionar F5 a nuestras tablas. Vemos que actualmente no existe nada. Pero ahorita vamos a agregar estos nuevos registros que creamos recientemente. Ejecutamos entonces esto. Yo ya lo ejecuté. Seleccionamos solamente el insert panes de la panadería. Y le establecemos la ID de la panadería a la que va a pertenecer estos conjuntos de panes. Estos conjuntos de panes que a su vez están compuestos por los nombres de los panes que venden. O los nombres de los panes que tienen disponible esa panadería. Por ejemplo, la panadería 1, que en la tabla anterior la panadería 1 sería... vamos a buscar la tabla panaderías, que es esta. La panadería 1 sería panadería El Madrugador. Y la panadería 2 sería panadería El Pan Nuestro de Cada Día. Cerramos esto. Ya tenemos claro que la panadería El Madrugador tiene la ID 1. Y la panadería 2, que es la panadería El Pan Nuestro de Cada Día, tiene la ID 2 del pan, del nombre. La ID 2, que sería el registro de la panadería. Vamos a cerrarlo. Y ahora aquí vamos a ver los registros que tiene el campo ID. ID de la panadería de la tabla panes de la panadería. Aquí podemos ver que la ID 2, que pertenece a la panadería Pan Nuestro de Cada Día, tiene disponible, supongamos que esta panadería se está creando recientemente y por lo tanto vende solamente pan campesino y pan dulce. Recordemos que esta ID, que sería la ID de la panadería, está referenciado
A la ID de la pan, a la ID de la panadería, que está en la tabla panadería. Hasta ahorita el que tiene más registros, entonces sería la primera panadería, que sería Panadería El Madrugador, que tiene más registros ahorita recientemente. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros eliminamos la tabla panaderías? Vamos a eliminarla en forma de cascada. Al eliminar en forma de cascada, y vamos a consultar la tabla panes panaderías, nos deja los datos que registramos anteriormente, nos los deja por defecto tal como lo establecimos. No importa que lo haya eliminado. Pero si nos fijamos bien en el código de la tabla panes panadería, fíjense que se quitó la referencia que estaba asociada a la tabla panadería. Y fue por eso que nos salió la advertencia donde se decía que cuando íbamos a eliminar la tabla y no le establecíamos la palabra clave cascada, nos apareció un error diciéndonos que tenía objetos asociados a la tabla panaderías. Y ese objeto asociado era la referencia que le estábamos estableciendo aquí, que es esta que tenemos aquí. Fíjense que no aparece acá ahora cuando consultamos las propiedades de la tabla. ¿Por qué no aparece? Porque se lo eliminamos con la palabra clave cascada. Vamos a insertar otra vez la tabla, vamos a insertar todo otra vez nuevamente. Presionamos entonces aquí F5 o simplemente refrescar aquí en el botón que tenemos en la parte posterior izquierda. Y si vemos la tabla panes panaderías, fíjense que aquí aparece la tabla panaderías referenciado. Eso es lo que nos quiere decir cuando colocamos la palabra clave cascada, que nos elimina todas las dependencias que tiene asociada la tabla padre. Por ejemplo, panaderías tiene una dependencia, o mejor dicho, una referencia a otra tabla. La referencia en realidad la tiene es la tabla hijo a la que se le establece la relación con el padre. Si vemos la tabla hijo, que sería panes panadería, aquí aparece la referencia, que está referencia a la tabla panaderías, que es esta que estamos viendo aquí. Fíjense que aunque nosotros vimos los registros o aunque borramos la tabla panadería, aún conservamos los datos que tenía la tabla anteriormente. No los eliminó. También hay una manera con el uso de las llaves foráneas de establecer que cuando se elimine un registro de la tabla padre, se elimine también el registro de la tabla hijo a la que se le está haciendo la referencia. Recuerde que para saber los nombres o los panes que vende la panadería, simplemente, si queremos verlo visualmente, establecemos un query que nos muestre el nombre de los panes de la tabla panes panadería unido a la tabla panaderías, donde o sobre la ID del pan, que sea igual, podemos colocarle aquí el alias panes panadería y aquí panaderías, panes panaderías, que tenga un campo ID del pan o de la panadería, que sea igual a la panadería, que tenga un ID de la panadería. Estamos relacionando ambas tablas colocando esto. Podemos colocar aquí la ID
de la panadería, a la cual vamos a hacer la relación. Que sería panes, panaderías. Y aquí panes. Nombre de los panes, que sería referenciado, que sería el alias, que sería PP, que significa panes, panaderías. Ejecutamos esto. Aquí abajo podemos ver todos los panes que venden tales panaderías. Solamente queremos mostrar ahora los panes de la panadería 1. Aquí hay un error porque no le establecí la igualdad. Y aquí ahora nos está mostrando todos los panes que vende la panadería 1. Como lo estamos viendo aquí. Vamos a ordenarlo para que se vea ordenado, para que se vea bien visualmente. Entonces aquí le estamos diciendo que nos muestre la ID del pan y la ID, o sea, la ID del pan, que sería el nombre del, que sería el ID de la panadería, y el nombre de los panes que tiene asociado esa panadería. Desde la tabla panes panaderías con un alias PP, para que se nos facilite la escritura como estamos viendo aquí y no tener que escribir nuevamente el nombre de la tabla, unido a la tabla panaderías con el alias P. Coloco el alias P para que cuando le establezca la palabra clave on, no tengamos que colocar nuevamente la tabla panaderías, el nombre de la tabla panaderías. Entonces aquí se establece la unión. El alias PP, que significa panes panaderías, se coloca aquí la ID del campo, que sería la ID del campo de la panadería, igualada a la ID del campo de la tabla panaderías, de la IT de la panadería. Panes panaderías igualados a panaderías. Que los campos sean ID de la panadería. Voy a dejar esto aquí para que ahorita hagamos una prueba de lo que vamos a manipular más adelante. Ahora supongamos que nosotros queremos borrar una panadería. En este caso queremos borrar la panadería 1. Que si no se acuerdan, la panadería 1 es panadería El Madrugador, como estamos viendo aquí. O como podemos ver aquí en esta consulta. Bueno, esta consulta nada más nos muestra el ID. Pero vamos a poner que también nos muestre. O sea, esta consulta nada más nos muestra los panes de la panadería. Pero aquí en este caso vamos a poner que nos muestre. From todas las panaderías. Y así no tener que ir por allá arriba. Lo tenemos aquí. Vuelvo nuevamente. Supongamos que queremos borrar una panadería. Que es el registro 1, que sería panaderías El Madrugador. Queremos borrar panadería El Madrugador. Pero resulta ser que esta tiene registros asociadas a esta tabla panaderías desde otra tabla. Que si se acuerdan, fue este registro que hicimos aquí. Que insertamos datos referenciados a la tabla panaderías. A la tabla panes panadería le insertamos una serie de datos que eran los panes que tenía esa panadería. Y por eso se referenció a la tabla panadería, porque son datos que tiene la panadería. ¿Qué sucede si queremos borrar
una panadería que sería el padre a la que está referenciada la tabla panes panadería. Entonces vamos a ejecutar esto. Seleccionamos para ejecutar solamente esta línea de código. Ejecutamos el query y fíjense que nos muestra un error que nos dice que al actualizar o borrar en panaderías viola la clave foránea ID pan foráneo en la tabla panes panaderías, que fue esta restricción que establecimos aquí. Si vemos, es la misma que establecimos, es la misma el mismo nombre de la restricción. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros no le establecimos una libertad o un permiso para que pudiera borrar registros. Por lo tanto, está restringido ese evento para que pueda borrar registros en la tabla siempre y cuando existan registros asociados a esa tabla, a la tabla padre. Si queremos entonces eliminar a las panaderías, tenemos entonces que eliminar sus dependencias. Para ello, entonces colocamos delete from, la sentencia delete from, y especificamos el nombre de la tabla panes panaderías. Y especificamos lo mismo que tenemos acá arriba. Acuérdense que tenemos un ID que nos permite enlazar a qué panadería pertenece este pan. Entonces, si borramos esto, vamos a ver si no dio error. Creo que me faltó algo. Sí. Le coloqué una S de más. Ejecutamos esto y ya fueron borradas 6 líneas o 6 filas. Vamos a consultarlas a ver cuáles fueron las que se borraron. Aquí nos tiene que mostrar en blanco porque borramos todos los registros asociados a esa panadería, a la panadería 1, que son todas estas las que tienen 1. Sería pan campesino, pan dulce, pan italiano, pan carterita, pan de ajo y pan de mantequilla. Ahora, lógicamente sabemos que podemos ahora eliminar la panadería porque ya no tiene una referencia a otra tabla o no tiene ya dependencias. Si lo ejecutamos, fíjense que ahora sí se puede eliminar la panadería porque no tiene dependencias. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no queremos que sea de esta manera, sino que cuando eliminemos la panadería, automáticamente se nos elimine los panes que tiene asociada esa panadería, automáticamente? Entonces, vamos a comentar esto. Vamos a ejecutar otra vez nuestro query para que nos haga nuevamente el registro que teníamos anteriormente, como lo teníamos por defecto. Esto lo voy a dejar así comentado. Fíjense que viendo la tabla que creamos llamada panes panaderías, fíjense que en la referencia hay algo llamado más simple. Si vemos la tabla panes panaderías, vemos que tiene el más simple que nos identifica que al actualizar no se debe ejecutar una acción, al igual que al eliminar. No se tiene que ejecutar tampoco una acción. Si nosotros queremos deshabilitar esto a la hora de la creación de la tabla, podemos especificar una subrestricción a través del max simple. Entonces colocamos aquí on delete. Cascada. Esto quiere decir que cuando vayamos a eliminar el registro de la tabla padre, también se van a eliminar los registros de la tabla hijo.
Fíjense, vamos a guardar este cambio. Y si aquí, vamos a bajar esto un poco, eliminamos la tabla para el registro 1 de la panadería, que sería, a ver, sería, que sería este, sería el registro panadería al madrugador. Si eliminamos esa panadería, lo puse aquí para que se viera claro. Fíjense que ahora sí podemos eliminar la panadería. Vamos a volverlo a ejecutar otra vez desde el principio, sin seleccionar nada, para que podamos ver podamos ver la diferencia. Vamos a ver nuestras tablas. Panes, panaderías que tienen estos siguientes registros. Ahora vamos a verlos desde la consulta. Tenemos aquí la consulta. Aquí tenemos nuestras panaderías. Y aquí tenemos los registros de esas panaderías, de la panadería 1. Ahora, si eliminamos solamente la panadería, se tiene que eliminar todos los registros asociados a esa panadería, que serían todos estos que están aquí. Fíjense que es de la panadería 1. La panadería 1, que sería panadería del madrugador. Si eliminamos esa panadería, se eliminan todos sus hijos de la panadería, que si vemos aquí, ya no aparece la panadería del registro 1. Y si consultamos los hijos de esa panadería, que era de la tabla panes panaderías, que era la relación o la referencia de esa tabla, si lo ejecutamos, ya no aparece nada. Eso es la ventaja de utilizar el borrado en cascada. Nos facilita estar borrando manualmente registros de dos tablas diferentes, sino que lo hace de forma automática. También se puede hacer, esto también se puede emplear cuando vamos a utilizar una tabla. Por ejemplo, queremos que sea, que también esto se ejecute. Al actualizar, entonces vamos a ejecutar todo nuevamente. Y fíjense que ahora ya tenemos nuestros registros en la tabla. Vamos a ejecutar todos los registros. Y aquí aparece nuestro registro de la tabla y las panaderías. Las panaderías y los panes de esa panadería. ¿Qué pasaría si nosotros queremos actualizar esa panadería? Vamos a actualizar la tabla panaderías. Date. Panaderías. Set. Colocamos que la ID de la panadería va a ser igual a 3. La ID de la panadería tiene que ser igual a 1. Supongamos que en un remoto caso queremos modificar la ID de la panadería, cambiarla de la ID de la panadería 1 a la ID de la panadería 3. Ejecutamos este código, ya lo modificamos, y si vemos los hijos de la tabla panaderías, que serían panes panaderías, vemos que ya no nos aparece nada. ¿Por qué? Porque ya la ID fue cambiada a 3. Quiere decir que todos los IDs de la tabla panes, de la tabla panaderías, que fueron a la cual se le establecieron el cambio, también esos cambios van a ser afectados a sus hijos, a la cual están referenciados, que sería la tabla panes panaderías. Y si vemos los registros íntegramente en la tabla panes panaderías, vemos que todo fue cambiado a 3.
Vamos a actualizarlo que nos estamos dando errorcito. Ah, creo que. Ejecutamos aquí. Y fíjense que todo lo que era la ID de panes panaderías 1 fueron cambiados a 3. Y aquí vemos la tabla de panaderías, donde especificamos que el registro fue cambiado a 3. Cuando nosotros normalmente no le establecemos una subrestricción, que es lo que establecimos acá arriba, lo que colocamos acá arriba, normalmente él establece que al actualizar o al eliminar no se cumple una acción. Normalmente esto estaba así. Esto quiere decir que no va a haber una acción, no va a haber una restricción al actualizar. Y esto sería equivalente a colocar también restrict. Ambos son equivalentes de ambos. No acción es equivalente a restricción, ya que ambos generan los mismos errores. Se generan unas restricciones de cada cual. Este no permite ejecutar acciones y este restringe el eliminado. Por lo tanto, son equivalentes. Voy a dejarlo así. ¿Estaba? O mejor dicho, voy a copiar esto. Y acá abajo voy a colocar un comentario de esto, para que lo tengan a la mano y hagan prácticas de esto. Voy a guardarlo. Siempre es bueno tener guardado nuestro script cuando vayamos ejecutando nuestro query, para que en dado caso en alguna falla tengamos un respaldo en nuestra computadora de lo que estamos haciendo. Bueno, por ahora vamos a dejar este curso hasta aquí. Bueno, por ahora vamos a dejar este curso hasta aquí. Dedicaremos el siguiente a la creación de las vistas, de cómo podemos agrupar por medio del union diferentes tablas y vamos a establecer diferentes left join contenidas en una vista para facilitarnos el query. Tenemos nuestra vista creada, simplemente vamos a consultarla para que se nos haga fácil de reutilizar el código. Bueno, desafortunadamente también la otra semana no voy a poder hacer el tutorial. Lo dejaré entonces para el otro lunes arriba, debido a que en la universidad se nos van a presentar una serie de exámenes, especial de matemáticas. Y bueno, realmente a mí me encanta hacer estos videotutoriales porque siento que mientras los hago, aprendo más que cuando simplemente los leo por internet. Mientras voy explicándolo a ustedes, también voy aprendiendo. Me obliga a mí a investigar y a descubrir cualquier curso que se me presente. Pareciera que uno aprende más enseñando, ya que aclara muchas dudas que anteriormente se presentaron y que uno nunca buscó la solución porque no tuvo el tiempo suficiente. Pero cuando uno realiza un videotutorial, uno se siente comprometido consigo mismo. Busca la manera de alcanzar esas metas y de aprender aprovechando esos conocimientos aprendidos y compartiéndolos con la comunidad. En realidad ya veo por qué los japoneses dicen que el tiempo es oro. Porque pareciera que cuando a uno le gusta más la cuestión, cuando a uno le gusta más lo que hace, el tiempo corre más rápido. Bueno, yo tengo 24 años, estoy estudiando, trabajando, tengo familia, tengo una novia. Hago curso los fines de semana con el maestro Jesús Conde, los que él publica en Ilázaro. A veces me divierto un poco desestresándome con los juegos de computadora y a veces viendo animados japoneses, que es lo que me gusta a mí también. Y bueno, a veces la gente me dice que estás loco porque estás haciendo ese video tutorial. Y a veces me han dicho, no, no lo hagas porque para hacerlo necesitas mucha preparación. Bueno, yo creo en realidad que uno lo que necesita es espíritu, dedicación y la voluntad de hacer las cosas. Yo hago este video porque realmente me gusta hacer estos videos y también me siento comprometido con la comunidad, especialmente la de Lázaro, por haberme ayudado en mucho, en especial con PHP,
HTML, JavaScript, jQuery, Flex, Flask, MySQL, CSS e incluso ActionScript. Y hasta ahorita que me estoy dedicando al curso de Java y al de PHP, que nuevamente repito, los recomiendo mucho. A veces el tiempo se le hace un poco difícil a uno, pero uno hace todo lo posible para lograr el fin deseado. Espero que estos videos le hagan de bien y que aprendan mucho de él. Les despierte esa curiosidad de estudiar por su propia cuenta también. Y si es posible, dedicar un video tutorial, ya sea cualquier cosa referente a algo para aprender. Gracias por los agradecimientos que me han enviado por correo, que ya han sido varios, que le han gustado los video tutoriales. Y espero que le sigan gustando. Bueno, pues por ahora me despido. Será entonces para el lunes arriba, o sea, esta semana no, sino la otra arriba, donde ya estaría subiendo el video dedicado a las vistas, la creación de las vistas, y posteriormente trabajar con los procedimientos almacenados. Entonces me despido, nos vemos, cuídense, hasta luego.